El día de hoy vamos a hacer comida de golosinas. Lo primero que vamos a preparar es una hamburguesa. Para hacer el medallón vamos a usar Oreos. La idea es que trituremos tanto que se pueda lograr una masa. Pero estás tirando todo para afuera. Le podemos poner cualquier tipo de leche para como que se unifique la mezcla. Una vez que aplastemos bien nos va a quedar algo así. La verdad no tiene como muy buen aspecto. Agarramos nuestra masa de Oreo, pasamos un poco y así queda el medallón de nuestra hamburguesa. Para hacer el tomate, la lechuga y el queso, vamos a utilizar gelatina sin sabor. Acá tenemos colorantes comestibles. El color rojo vamos a usar para el tomate, el color verde para la lechuga y el color naranja para el queso. Ponemos un poco de gelatina por acá, otro poco por acá y otro poco por acá. ¿Qué pasó? Tenemos que revolver y ahora vamos a poner el colorante. Esto va a ser como magia. Vamos a teñir nuestra gelatina. Ya tenemos el tomate, ahora vamos por la lechuga y ahora con el naranja vamos a hacer el queso. Aunque se está transformando en color amarillo, mejor. No es naranja, es de color amarillo. Con esto vamos a hacer los tomates. Un poco de rojo por acá, otro poco por acá. Vamos a hacer nuestro queso. Todo, dale, tira todo, tira todo. Y en un plato vamos a hacer la lechuga. Ya nuestra gelatina está lista. Parece una hoja de lechuga de verdad. Vamos a darle con un cuchillo. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. A ver el tomate. Ahí va, cayó. Vamos a cortar los tomates para que parezcan más chicos, como unas fetas de tomate. ¡Ey, quedó bien! Ahora falta que piques este. Yo digo que de ahí salen tres pedazos de tomate. Uno, dos y tres. Y ahora hacemos lo mismo con el queso, pero creo que quedó demasiado duro. Y claro, si le echaste 5 kilos de gelatina. Está muy duro de verdad. Esta gelatina se dobla toda y este queso como que le cuesta doblarse. Y finalmente, para armar nuestro pan de la hamburguesa, vamos a usar donas. Vamos a cortarla por la mitad. Acá traje mermelada, que podemos hacer como que es nuestro ketchup. A mí me gusta mucho el ketchup, así que ponle mucho. Colocamos la lechuga sobre nuestro pan. Los dos tomates. El medallón de la hamburguesa. Ponemos el queso. Y el pan de arriba de la hamburguesa. Y así formamos nuestra super hamburguesa de golosinas. ¿Qué tal está? Está muy rica. Se mezclan todos los gustos de la gelatina. Nuestra siguiente comida va a ser una pizza. Para hacer la masa de nuestra pizza vamos a usar caramelos. Y los caramelos los vamos a colocar en un envase para luego llevarlos al microondas. En este caso vamos a usar caramelos de dulce de leche para que nuestra masa agarre como un color así. Ya tenemos el caramelo derretido y está muy caliente. Vamos a poner todo el caramelo en nuestra pizera. Ahí va. Y nos va a quedar algo así. Esto ya lo dejamos enfriar, así que ya está duro. Dale un golpe. Creo que se está doblando en la bandeja. Mirá, quedó como una cuchara. No, creo que hay que darle con la paleta. No, a los golpes todo funciona. Pará. Ahí está cayendo, ahí está cayendo. Para ver, con la espátula. No. Ahí va. Se está rompiendo toda la masa. No, pará, pero trata de no romperla. La rompiste, a estirar la bandeja. Ay, pará, despacio. Ya se perdió toda la forma de nuestra pizza. Ok, vamos a dejar que nuestra pizza tenga esta forma. Va a ser como una pizeta, una pizza más chica. Toda pegajosa. Pero igualmente siento que la masa nos va a quedar rica. Vamos a usar salsa de frutilla, que es la que usan para hacer helado. Muy duro. Vamos a abrirlo. Eso, sí, mucho. No, tanta no. Se va. No ha pasado nada. Para hacer el queso vamos a usar malvaviscos. Tenemos que ponerlos en el microondas para que se derritan. Así que vamos a ponerlos a ver qué pasa. Miren cómo quedaron los malvaviscos derretidos. Vamos a ponerle todo. Esto yo creo que es mejor que una pizza italiana. En Italia no han hecho una pizza como esta. Ponemos por acá, por acá, un poquito por acá. Acá tengo dos tipos de gomitas. Estas que la podemos usar como aceitunas negras. Y estas que la podemos usar como aceitunas verdes. Mucha aceituna. Y toda buena pizza tiene orégano. Tiramos por acá el orégano. Y tenemos armada nuestra pizza de golosina. Hay que probarla. Vamos a ver si esto se puede cortar, porque no sé si funciona así. ¡No! Aunque yo creo que está mal de aspecto, pero rico en gusto. Tostadas para el desayuno. Para hacer el pan de nuestra tostada vamos a usar galletitas. Vamos a triturarlas y vamos a ponerle un poco de manteca para que se una más nuestra mezcla. De hecho, quedó muy bien. Quedó de la forma de una tostada. Una buena tostada tiene que tener huevos. Así que vamos a hacer nuestro huevo con marshmallow. Ah, y lo vamos a derretir. Pero el huevo tiene lo amarillo en el centro. Le vamos a poner gomitas amarillas y esto al derretirse va a quedar como un huevo. ¡Wow! Quedó increíble. Parece un huevo de verdad. Vamos a despegarlo y
vamos a ponerlo encima. ¡No! Nos está faltando un ingrediente antes. ¿Cuál? Tenemos que ponerle como guacamole. Ah, verdad. Bueno, pongamos nuestro huevo por acá y armemos nuestro guacamole. Para eso vamos a usar agua tibia y gelatina. Revolvemos y le colocamos colorante verde. Y ahora vamos a llevar esto a la heladera para que se endurezca. Acá ya tenemos la gelatina dura. Vamos a picarla. Ah, como muchas cositas así chiquitas. Claro. Esta gelatina es extremadamente dura. No. Creo que nos pasamos con la cantidad de polvo de gelatina que le pusimos. Yo creo que ya estamos... ¡No! Yo lo estoy poniendo todo prolijito y vos tirás este pedazo de guacamole. Ya tenemos acá nuestro caramelo endurecido. Ponemos una feta de jamón por acá. Y ahora llegó el momento de poner... ¡el huevo! Y comernos esta súper tostada de golosina. Está muy bueno. Se siente mucho el gusto del matabisco. Creo que lo que más me gustó fue el pan hecho de galletita. Es muy rico. La siguiente comida que vamos a hacer son tacos. La idea con esto es usar cupcakes, desarmarlos y armar nuestra propia masa. Así. No, hay que hacerlo más prolijito, así. Pones tus dedos y lo vas como amasando. Voy a usar tu técnica. Creo que tienes que usar más fuerza para que quede más grande la masa. Vamos a unir toda la masa. Un super taco gigante, muy mexicano, con mucho picante. Le tenemos que poner picante. Vamos a usar M&M's color marrones. Y para el relleno del taco también le vamos a colocar chocolates. Ahí, otro por acá y otro por acá. Y acá tenemos gomitas de tiburones. Esto puede ser como los vegetales que lleva el taco. Tomate. Pimientos. Sí, hay también pimientos de color naranja. Y tenemos estos tiburones amarillos que pueden ser cebollas. Lo doblamos. Y ahora, agarrarlo de aquel lado. ¡No! Yo siento que le faltó un poco de cocción a nuestra masa. ¡Oh! Tiene mucho gusto a chocolate. El muffin y las gomitas, está muy buena esa combinación. Yo siento que hicimos muchas comidas, pero no hicimos bebidas. Deberíamos hacer como una coca o algo así. Deberíamos hacer una Coca-Cola de golosina. ¿Con chocolate? Sí, llenamos toda la Coca-Cola de chocolate derretido y lo metemos a la heladera. Puede funcionar. Vamos a utilizar estas monedas de chocolate y vamos a intentar derretirlas. Porque hay un problema que estoy pensando en estos momentos, que es cuando nosotros derritamos el chocolate, va a estar líquido. Pero si no tomamos rápido nuestra Coca-Cola de chocolate, te va a quedar toda dura en la botella. O podemos poner la botella en el microondas cada vez que queramos tomar la coca. No. Bueno, vamos a ver qué tal nos sale esto. Vamos a intentar colocar todo el chocolate derretido adentro de la botella. No me quemes, ¿ok? Ahí va. No, que está cayendo para afuera. Pero dale, tranquilo. Despacio. Una vez que llenemos toda la botella, tenemos que meterla en la heladera para que se endurezca. Bueno, ya tenemos nuestra coca con chocolate. Vamos a ver si está líquida o si está muy dura. ¿Vos decís que va a caer? No cae nada. Viste, te dije, se iba a endurecer muy rápido. Creo que no fue tan buena idea lo que hicimos. Vamos a tener que picar la botella para poder comernos el chocolate. Ah, no, se rompió todo. Bueno, pero comamos el chocolate. Suena más fácil comer simplemente las monedas. Era más fácil, pero bueno, a uno le gusta complicar las cosas. Yo tengo una idea, no me puedo ir de este video con lo anterior que hicimos. O sea, esa coca fue un desastre. Así que vamos a utilizar estos retazos de gelatina que nos quedaron y podríamos armar algo. Ya sé, podemos ir como cortando pedazos de gelatina. Yo le voy a dar con la mano, más rápido. Esto es como el tomate. Pero quedó muy grande, deberíamos hacerlo más prolijo. Y la amarilla está imposible, creo que... Déjame cortarla con el cuchillo. Mientras vos vas picando eso, yo le voy a ir tirando... Acá, pescado. Esto puede ser... Una aceituna negra. No, una aceituna verde quemada. No, una aceituna negra, dale. Le echamos todo, ya fue. Y ahora sí, a comer nuestra mezcla. No, ya va. Esto puede ser... No. Y ahora a comer. Bueno, chao. No, vení para acá. Bueno chicos, espero que les haya gustado mucho este video. Nos vemos en el próximo video, chao.